Hola, muy buenas. Es que no gana uno para disgustos. Ahora resulta que todo parece indicar que la Pantoja va a tener que ingresar en prisión porque no va a colar la maniobra que sus abogados habían pergeñado para demorar ese ingreso en prisión. Al final va a resultar que va a ser bueno que tanto corrupto esté saliendo a la luz, porque la obra pública pues se va a reavivar, porque no vamos a tener más tutía que empezar a edificar otra vez cárceles, que también es obra pública. ¿No es así, don Juan Tuzrín? Sí, pequeño saltamontes, así es. Isabel Pantoja, la que fuera la viuda de España, debía de haber pagado la cantidad de 1.140.000 euros que le impuso el juez cuando la condenó por blanqueo de capitales, pero ha ingresado solamente 100.000 euros, guardándose otros 200.000, por cierto, que ha conseguido reunir para hacer el primer pago de los plazos que sus abogados han ofrecido como alternativa para que de momento no ingrese en prisión. Las malas lenguas dicen que los abogados de la tonadillera han intentado contactar con el pequeño Nicolás a ver si le convencen de que se deje bigote y engorde un poquito y se haga pasar por la Pantoja y que sea él quien ingrese en prisión a cambio de borrarle con Photoshop de una foto en la que aparece con Cachuli y con Jesús Gil en un jacuzzi. Creo que no va a ser posible porque el pequeño Nicolás canta muy mal y por ahí le pueden pillar. Bueno, vete tú a saber, la Pantoja es capaz de sacar un disco nuevo cuando salga de la cárcel, titularlo Prisionera de Luces y ser superventas otra vez, porque los fans todo lo perdonan, señoras y señores. Bueno, va por ella. Carcelero, 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 ¿por qué no abre puerta y cerró?